Mamá, papá, me voy al mundial, se me dio, no lo puedo creer. Entré por la puerta de atrás, como el Chino Garcés, y que lo vengo a ver a él porque vamos a ser compañeros de emociones. ¿Y esto? ¿Cómo lo viví? Nunca me esperaron tanto. Nunca me esperó la gente, digamos, esto es increíble. Era Mick Jagger recién. Ah, recién era Messi, era Messi. Viste que no estabas en la lista de 30 y tampoco en el álbum de figuritas. Mirá lo que te armamos. Ah, no estaba en la lista. Revisá, mirá. ¿Y vos me agregaste acá adentro o no? Ya, no, poneme acá, poneme acá. Tapamos un muñequito este, lo tapamos ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Me llevas esto? Llévate todo. No, bueno. Te agradezco, loco. Te vemos muchas allá, gracias. Hubo polémica por la convocatoria de Garcés a la selección. Y acá veo un especialista. ¿Qué le parece la incorporación del Chino Garcés a la selección? ¿Cómo? ¿Cómo están? Bien. ¿Vos? ¿Todo tranquilo para hoy? Bien. Lo vi a tu pibe. Sí. Seguro, viste, tiene el álbum del Mundial. Pero seguramente no tiene el álbum. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, pero lo que seguro no tiene es la figurita de Garcés. Así que se la podés dar así, lo llena. No está la del Chino, ahí lo armamos. ¿Cómo la ves? Raro, ¿no? Un poco raro, pero. El cuerpo, ¿no? Parece uno de los grosos. Yo lo voy a llevar. ¿Ya hablaste con el Barba, Diego? ¿Ya hablaste con el Barba? No hay que pedirle mucho. Hay que pedirle el momento justo. Mi primer mundial, estoy muy, muy nervioso. ¿Algún consejo? No, espera tranquilo que se van ideando las cosas. Bueno, te regalo esta corbata de Duro de Omar. Muy amable. Si hay festejo, ¿viste? Como el carnaval carioca. Dale. ¿Sí? Dale, un abrazo grande. Gracias, Diego. Le dimos el regalo a Diego. Tevez, se la pacha para el segundo, la pacha que quiere, Maxi, que vamos. Hoy se van. ¿Cómo van a volver? ¿Cómo te imaginas la vuelta? Ojalá que volvamos de la mejor manera. Ese es el reto de todos y bueno, ojalá lo podamos hacer. Bueno, ¿va a ser más tranqui ahora con Messi allá en los entrenamientos? ¿Te dieron alguna orden? No. ¿Me llama el pibe? Que fue un sueño de choque, sí. Me iban a meter preso. ¡Y María! La para Geno, señoras y Higuaín, hacelo por favor. Hacelo, qué bien, Tevez, gol. Poquito más generoso que Ronaldo con vos en Real Madrid, ¿no? Bueno, no, lo importante es en esos momentos, si ves un jugador mejor parado, dársela. ¿Cómo se imagina la vuelta? Bueno, primero hay que ganar el grupo, octavo, cuarto, semi, y si la ganamos, después de cuando la ganemos te digo. ¿La soñaste, la viste? Sí, pero bueno, es una linda copita, ¿no? Ganarla. Señoras y señores, Agüero. Uy, mirá, la entró Agüero, gol. Sí, la verdad que contento por el gol, pero más contento por poder jugar, que es lo importante. Y es difícil, ¿no? Pelear la titularidad. Sí, yo creo que sí, porque si vos te pones a pensar, todos los delanteros hicieron un buen año y como dijo Diego, que ninguno tiene el lugar asegurado. ¿Cuántos mundiales cubriste? Este va a ser el quinto. Yo voy a cubrir el primero, no puedo más. Hace varios... ¿Vas a Costa Rica? Sí. Felicitaciones. Te sorprende, ¿no? No, ¿por qué? Que volvíale 1-1. No, ¿por qué? Más a cualquiera. Yo quiero que me llegue tu mensaje para mí. Tranquilo, dárselo a un compañero, no haga boludeces. No me tenés mucha confianza de arranque. No. Te podría decir que te queda pintada la camiseta. He intentado hacer como algún detalle en la camiseta. Lo voy a hacer acá, ¿eh? Mirá qué bien. Muchas gracias, me encantó. A mí también. Chiquito, pero se sintió. ¿Cómo la ves? Tengo mucha fe. ¿Sí? Mucha fe. ¿Te acordás dónde estabas en el 86? No, ¿sí? Yo estoy asustado. Sí, mandaste un... No, pero creo que tiene que andar todo muy bien. Yo confío mucho en Diego, en ese plantel extraordinario que hay. Yo voy a ir. Vas para allá. Bueno, vamos a estar ahí sufriendo juntos entonces. ¿Vas a estar? No te vas a comer ninguno.